Bienvenida. ¿Qué tal? Siempre Muy nos buenos traes muchas días. novedades por aquí. Es que fíjate que este fin de semana, otra de las novedades que se presentó, el cuarto dictamen que hace la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia de las Mujeres, la CONAVI, porque en 16 municipios de Durango está la alerta género desde el 5 de noviembre del 2018. Y entonces en este dictamen les hacen ver que pues lamentablemente en estos cuatro dictámenes durante estos 5 años no han cumplido con las acciones mínimas para pues combatir y erradicar la violencia de género en estos 16 municipios. Y entonces los municipios, como por ejemplo Gómez Palacio, que es uno de ellos que está involucrados, ha dicho, no, claro que sí, por supuesto que hemos hecho algunas acciones. Una de ellas, la primera, es una campaña que probablemente se acuerden porque dimos nota de ella, que se llama Hombres Aliados. Es decir, que si un hombre ve en problemas a A una una mujer mujer. frente a otro hombre, pues que la defienda. Así es. Esa es la campaña que emprendieron entre algunas otras. Y dentro de esas está también este Consejo Lagunero de Igualdad de Género, que este fin de semana tomó protesta. Y me llamó mucho la atención porque recae en la persona de una mujer trans, es una diputada local de suplencia, que acaba de entrar en funciones en el Congreso de Durango. Y este tema es muy polémico, no solamente en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo, porque incluso Marcela Lagarde, una de las grandes sociólogas y antropólogas, incluso que fue la que propuso e introdujo el El término tema. de feminicidio desde el 2006 y se tipifica en el país con esta razón desde el 2012. Ella hace una observación muy importante con respecto a las personas trans, a la conveniencia o a la no conveniencia de que se integren a un movimiento feminista. ¿Por qué? Porque ella lo que dice es que a final de cuentas son hombres Ok, los que entonces ingresan. la lectura justamente que le estamos dando a esto, o tú me sacarás del error, es que al ser dirigido por una mujer trans existe esta probabilidad de que no se pueda llevar con plenitud el tema, pues, de la paridad de género. De acuerdo a lo que nos platica, nos comparte su preocupación, Marcela Lagarde probablemente tenga pues algo de razón, porque a final de cuentas el movimiento feminista en México y en el mundo tiene un sentido de poder florecer, de poder avanzar justamente sin la presencia, sin el patriarcado, sin el machismo justamente de los varones. Y entonces ella hace una reflexión muy importante, es decir, ¿cuál es la pertinencia de que permitamos la presencia de hombres con esta identidad? Porque incluso hasta en este terreno no vamos a poder avanzar las mujeres. Es decir, ella hace un cuestionamiento de qué tan conveniente es y qué tan probable es que realmente estas personas que se identifican como mujer realmente tengan cabida en un movimiento feminista. Ella lo pone en duda y ella lo pone a debate. Y a mí me parece peculiar esta acción porque nosotros llevamos pasitos muy chiquitos con respecto al tema de la perspectiva de género, incluso de los derechos de la comunidad LGBT. LGTB. De tal manera que con este cuarto dictamen, y además, pues reprobado porque la Secretaría de Gobernación dictaminó que el 82% de las acciones están incumplidas. Yo no sé qué tan buena idea o tanto tino estamos dándole a contrarrestar la violencia de género poniendo a la cabeza de este consejo a una mujer trans. Es decir, a mí me parece que nos invita a la reflexión para saber qué tan conveniente es en este momento darle una estafeta a una mujer trans en un consejo lagunero que quiere combatir la violencia de género. Por llamarlo así, feminista, por decirlo Es así. correcto. Es algo complicado y en lo que tal vez nunca nos pudiéramos poner de acuerdo, pero así como se están dando las cosas, la verdad ya no Ya sabe uno qué sabemos. Ya no comenta. sabes, Es exactamente. bien complicado y yo creo que si te está hablando de un movimiento feminista, pues debe estar Liderado. liderado, hasta se me fue la palabra, liderado por mujeres.
Sí, fíjate que de entrada, sabemos que hay una lucha también importante por parte de las comunidades de LGBT. Claro, sin poner nada en contra de eso. Y Francia Mariscal, que es la persona a la que nos estamos refiriendo con respecto a este tema, llega justamente pues por un trabajo genuino, arduo, de parte de ella y de su comunidad, y se puede colocar en una diputación de suplencia, de plurinominal, por una acción afirmativa justamente que se hace desde el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Durango. Es decir, si hay las condiciones y hay un ánimo en que puedan ocupar espacios en donde sean visibles y hagan activismo y que puedan seguir luchando por sus derechos, y eso me parece muy conveniente y acorde a los tiempos. Lo que a mí me parece importante que tendríamos que debatir y reflexionar es qué tan conveniente es en este momento de nuestra época, de la región, del país y del mundo, qué tan conveniente es que ahorita no sea una mujer, sino sea una mujer trans la que lidere esta lucha de perspectiva de género, cuando encima tenemos una alerta de género en Durango declarada desde el 2018 con 16 municipios. A mí me parece que necesitaríamos estar... Es contradictorio, no pudiera ser. Pudiera ser. Por eso yo digo que, insisto, pudiéramos ponerlo a debate, que en este momento, qué tan conveniente sea que sea una persona biológicamente hombre con esta identidad la que vaya a dar la lucha y la batalla con respecto a esta alerta de género también, pero también de esta lucha feminista, por lo menos en este momento, que es el tema que hemos estado hablando con respecto a las competiciones, por ejemplo, deportivas. Y no se tiene nada en contra de tal cual persona, ni en lo particular de esta persona que ahora queda como líder de este movimiento, pero sí nos pone a, como dices tú, a reflexionar, a pensar cómo se estaría dando las situaciones al momento de tomar ciertas decisiones, ¿no? ¿Desde qué punto de vista, desde qué trinchera lo estarías haciendo? Y simplemente yo también añadiría el tema de la representación. Habrá quien se sienta representado en el tema de una mujer trans, y habrá quien simplemente no lo ve como un tema pues de liderazgos. Vaya, aquí podemos poner en la mesa todo el tema de las creencias, incluso de la identidad justamente de género, y lo dejamos también abierto. Súmese a la conversación 8711-681881, porque esto también nos permite conocer la polarización de opiniones, ¿no, Vero? Sí, sí. Y me parece importante, por ejemplo, poner en la mesa el debate en una línea pues muy evidente, que son los derechos reproductivos de las mujeres. Es decir, esta parte en la que también ha sido señalado el gobierno del estado, el Poder Judicial y el Congreso del estado, de parte de la CONAVIP, sí, de ciertos rezagos, y uno de ellos es poder emanar leyes que den respaldo a la interrupción del embarazo, que también es otro tema muy controversial. Pero por antonomasia, porque la historia nos lo ha dictado así, sabemos que la postura de un hombre o de una mujer pues siempre va a ser muy distinta. Exacto. Con respecto a este tema y a otros que tienen que ver con los derechos de salud reproductiva. Y yo creo que es un elemento que para poderlo saber pues lo necesitas vivir, ¿no? Okay. Y luego a lo mejor encontramos aliados en los varones que a lo mejor no tienen nuestra condición, pero que con el paso de los años o por su profesión, como por ejemplo los médicos, los ginecólogos, pues saben más del tema. Pero me parece que incluso solamente en este renglón y en este eje pudiéramos encontrar pues posturas pues muy distantes, simplemente porque los territorios que ocupamos desde que nacemos pues son distintos. Alejadas, sí, claro. Pues ahí lo dejamos en el tintero porque luego... Y lo tenemos aquí en Gómez, ¿eh? Sí, no, claro. Es en México, no es en Argentina, no es en Nueva York, es cruzando. Aquí en Gómez Palacio, que se hizo la toma de protesta este fin de semana. Bueno, y seguirle la pista, insisto, aquí me parece que la exhortación es ponerlo a debate, y a final de cuentas yo creo que el siguiente dictamen va a relucir otra vez en alguna de estas observaciones, que aquí lo más importante es el rezago, insisto, del 82% de las acciones
que no se han hecho en Durango y yo no sé qué tan buena idea sea esta, es la creación de este consejo presidido por mujer, una mujer trans. Bueno, se lo dejamos en el Muchas gracias, Vero. Su opinión. ¿Qué opina? Claro. ¿Qué opina? Gracias, Vero, por venir a traernos estos temas que gracias, de pronto buenos días. No nos habíamos dado cuenta. Sí, claro, que a veces estamos muy enajenados.